el héroe Tesla y su fiel amigo Mark Twain se ven rodeados por centenares de enemigos. ¡Están acorralados! Pero Tesla carga sus pistolas fotónicas, patente 505, y dispara frenéticamente contra sus enemigos. Y finalmente, el gran Tesla y su escudero Twain salen victoriosos una vez más. ¡Hola! Soy yo, Nikola Tesla. Adoro los cómics. De hecho, como han visto, yo mismo he sido personaje de un cómic en más de una ocasión. Especialmente me encantan los de superhéroes. Personajes con unas capacidades extraordinarias luchando por el bien de la humanidad. Vamos, lo mismo que yo. Para mí son toda una fuente de inspiración. Al fin y al cabo, los superpoderes representan esas habilidades que el hombre sueña con conseguir. Pero oigan esto. Gracias a la ciencia y a la tecnología, estamos más cerca de conseguirlo de lo que nunca hubiéramos imaginado. Les invito a una serie de Tesla Blog dedicados a mis superpoderes favoritos. ¡Es la hora de las tortas! Telequinesis. La capacidad de mover objetos con la mente. Es como un control remoto, pero a lo bestia. En realidad, ya es posible mover objetos solo con la mente. Cuando movemos un objeto o imaginamos que lo hacemos, nuestro cerebro genera una serie de señales que pueden ser descodificadas y transmitidas a un dispositivo externo mediante una interfaz cerebro-computadora. Esta interfaz puede implantarse de manera más o menos invasiva, por ejemplo, en pacientes con discapacidad motora total o parcial. Tras un periodo de aprendizaje, la interfaz puede traducir la señal cerebral del paciente y, por ejemplo, mover extremidades biónicas o una silla de ruedas simplemente con pensarlo. Esta capacidad se está llevando al mundo virtual y ya es posible mover objetos a través de Internet e interactuar con el ordenador con nuestra mente. Imagínense el futuro de los videojuegos. Sí, ya lo sé. Una cosa es mover dispositivos electrónicos diseñados para ello y otra muy diferente, mover cualquier objeto con la mente. Eso es algo que posiblemente quede para siempre en el campo de la ciencia ficción. Sé lo que están pensando. Acabamos de ver dispositivos que de alguna manera son capaces de leer en nuestra mente. Pero ustedes se están preguntando si podremos llegar a adivinar el pensamiento de otra persona, o incluso a comunicarnos mentalmente en la distancia. La respuesta es que por ahora no, pero incluso yo he de reconocer que se están logrando resultados asombrosos en el campo de la neurociencia. Por ejemplo, gracias a una técnica denominada resonancia magnética funcional, se ha logrado descodificar los diferentes patrones de actividad que genera nuestro cerebro cuando piensa en determinados conjuntos de palabras asociados a diversos temas. Gracias a esto, los investigadores fueron capaces, a través de un escaneado del cerebro, de predecir en qué palabras y temas estaba pensando el sujeto. Literalmente leyeron su pensamiento. Pero aquí no acaba la cosa. Recientemente, y empleando la misma técnica, se ha diseñado un sistema capaz de reconstruir las experiencias visuales de una persona. La sota de oros. El cuatro de espadas. Mira, Edison en ropa interior. El as de bastos. ¿Lo ves? Si es que eres transparente para mí, hombre invisible. Y recuerden, los superpoderes de hoy son las acciones cotidianas de mañana.